La Fundación Suiza Biovisión promueve la agricultura sostenible. Su fundador, Hans-Rudolf Herren, considera que la innovación estimula la autosuficiencia entre los agricultores. Los sistemas complejos dan a los agricultores una cierta independencia contra los grandes negocios que venden semillas y semillas. No tienen la capacidad de desarrollarse uh, a uno de los métodos ecológicos promovidos por biovisión en áfrica oriental es el método push pull repele y atrae Johnny pérez otiep tienen dos hectáreas agrarias en el oeste de kenia utilizan este nuevo método desde hace siete años en el pasado las plagas y los parásitos dificultaban seriamente su labor en el África subsahariana, el gusano barrenador del maíz reduce el valor de la cosecha en varios miles de millones de dólares. Otro problema que enfrentan es la estriga, una hierba que se alimenta de las raíces de las plantas del maíz, lo que disminuye considerablemente los rendimientos. El método Push-Pull desarrollado tras años de investigación es a la vez ecológico y eficaz en la eliminación de plagas y parásitos. Consiste en plantar Desmodium entre el maíz. Esta planta, con su olor, repele los parásitos como el barrenador. Además, mantiene el nitrógeno del suelo y neutraliza la maleza estriga. La atracción se logra al plantar el llamado pasto elefante alrededor del campo de maíz. Esta hierba atrae al barrenador, con lo que lo aleja del maíz, es también un saludable forraje para los animales. El push pull fue desarrollado por el entomólogo agrícola indio Seyahur Khan junto con agricultores locales. The farmers who are using the push pull system are uh, seem to be more understanding the farming system and uh, they do, they are smarter. Y hacen la agricultura de una manera mejor que los farmeros que solo compran un botón de pesticidas y aplican. Desde que la familia Tiep comenzó a utilizar el sistema push-pull, sus cosechas de maíz han mejorado y sus ingresos han subido. La suma ha subido de 2 barras por hectárea a acre to 22 to 24 bags a 24 barras por hectárea. Más de 96.000 agricultores utilizan este método en el este de África. Dank davon können sie den Exzente ihrer de Produktion in den lokalen Markt verkaufen. Warum gibt es nicht no mehr Landwirte in Afrika, die diesen Methodus verändern? Die ökologisch basierte Landwirtschaft ist sehr wissensintensiv. Uh, und Das ist nicht einfach in jedem Burgen okay, so. Da muss man zuerst einmal auch forschen. Man hat schon klein, aber man muss viel mehr in diesem Gebiet forschen. Man muss auch uh, alle Beobachtungen vielleicht mal niederschreiben und noch mehr beobachtet. Es geht immer drum, dass man die Natur beobachtet und sie kopiert und die Natur braucht, um zu helfen.